Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi espacio. En el mundo, hay historias que nos desconciertan, nos perturban y muchas veces nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de esos oscuros capítulos de la historia criminal, la vida y los crímenes de David Joseph Carpenter, un hombre cuyas acciones a lo largo de décadas dejaron una huella de miedo y terror en la comunidad de California. En este vídeo, exploraremos el perfil de Carpenter, su trasfondo, los detalles de sus crímenes espeluznantes. Discutiremos los aspectos psicológicos que rodearon su comportamiento criminal y los eventos que llevaron a su captura. Sean todos bienvenidos a Enigma X. David Joseph Carpenter, también conocido como The Trailside Killer, o en español el asesino del sendero. Nacido el 6 de mayo de 1930, originario de San Francisco, sufrió abusos físicos cuando era niño por parte de su padre alcohólico y su madre dominante, y también abusaba de él. Cuando era niño tenía una tartamudez severa, un problema persistente de enuresis y exhibía crueldad hacia los animales. A la edad de 7 años, tartamudeaba tanto que le era imposible socializar. Como resultado, a menudo se burlaban de él. También lo obligaron a participar en actividades extraescolares como clases de ballet y violín, lo que solo provocó más burlas. Más tarde, mojó la cama y torturó animales, dos de los 3 indicadores de la tríada McDonald. ¿Y qué es la tríada de McDonald? Bien, la tríada de McDonald, también conocida como tríada de la sociopatía o tríada homicida, es un conjunto de 3 factores, la presencia de 2 de los cuales se considera predictiva o asociada con tendencias violentas, particularmente en relación con delitos en serie. Puesta por primera vez por el psiquiatra John Marshall McDonald en The Threat to Kill, o en español La amenaza de matar, un artículo de 1963 en el American Journal of Psychiatry, estudios a pequeña escala realizados por los psiquiatras Daniel Hellman y Nathan Blackman, y luego los agentes del FBI John Douglas y Robert K. Ressler, junto con Hamburgues, reivindicaron pruebas sustanciales de la asociación de estos patrones infantiles con comportamientos depredadores posteriores. Volviendo a Carpenter, a los 17 años fue encarcelado por abusar sexualmente de 2 de sus primos menores. Liberado después de solo un año, continuó abusando sexualmente de niños hasta que se casó en 1955 y tuvo 3 hijos: Michael David, Gabriel Louise y Circe Ann. A lo largo de los años, Carpenter se ganó la vida trabajando en diversos trabajos, incluso como vendedor e impresor. También prestó algún servicio en la Guardia Costera, de la que fue dado de baja con honores. Aunque Carpenter constantemente exigía sexo a su esposa, continuó acosando a las mujeres. El primer intento de asesinato de Carpenter se produjo en 1960. Esto se cometió contra Lois Rine, la madre de la futura personalidad televisiva Lisa Rine. En 1960, Carpenter se hizo amigo de la mujer y la trajo al bosque de presidio, donde la ató con un tendedero, la golpeó con un martillo y la apuñaló en la mano. Por suerte, un patrullero militar lo sorprendió en el acto. Carpenter le disparó con un arma, pero falló y resultó herido por el fuego de respuesta y arrestado. Carpenter fue sentenciado a un total de 14 años de prisión por un cargo de agresión con intención de cometer asesinato y 2 cargos de agresión con arma mortal. Mientras cumplía su condena, su esposa se divorció de él y los psiquiatras de la prisión descubrieron que padecía sociopatía, trastorno de personalidad y un coeficiente intelectual de 125. Fue puesto en libertad después de cumplir solo 9 años y rápidamente se volvió a casar, aunque su segundo matrimonio también fracasó. Desde finales de enero hasta principios de febrero cometió una serie de ataques contra mujeres. El 27 de enero, en un solo día, obligó a una mujer a salir de su coche golpeándolo con el suyo e intentó violarla. Aunque la apuñaló, ella escapó y pudo recordar el número de su matrícula. Luego irrumpió en la casa de otra mujer, la secuestró, la violó y le robó el coche. El 3 de febrero robó el coche de una mujer y luego violó a otra mujer. Su bebé estuvo presente durante el ataque y fue tratado bien por Carpenter, quien fue arrestado el mismo día. Mientras esperaba el juicio, intentó escapar junto con otros 4 reclusos, pero fue capturado rápidamente. Llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue declarado culpable de robo y secuestro. No mucho después de que fuera puesto en libertad condicional en un centro de rehabilitación federal en mayo de 1979, se cree que se obsesionó con matar. Mientras cometía asesinatos, Carpenter tomó cursos de impresión por computadora en la California Trade School. Después de obtener su título, consiguió un trabajo como instructor tipográfico. Edda Kane, a sus 44 años en ese momento, era una ejecutiva bancaria casada con un estilo de vida saludable y una vida atlética. Un día Edda quiso salir a hacer una ruta por la montaña, ya que era una buena forma de salir del estrés de la vida cotidiana y relajarse con la naturaleza. Hizo varias llamadas, pero ese día no encontró a nadie que la acompañara, así que salió sola para hacer ejercicio. Ese día era el 19 de agosto de 1979 cuando Edda Kane salió a caminar por los senderos de un parque al pie del monte Tamalpais, también conocido como la Dama Durmiente, que dominaba el puente Golden Gate de San Francisco. Pero Edda no regresó a casa ese día, por lo que su esposo, preocupado, llamó a la policía, creyendo que Edda estaba en problemas, ya que no era habitual en su comportamiento desaparecer sin avisar. Enviaron un equipo de búsqueda, y recorrieron la zona con perros, en caso de que se hubiera caído y estuviera en algún lugar inaccesible. Esa noche no pudieron encontrarla, apareció al día siguiente. Edda estaba muerta. La habían atacado por la espalda y tenía una herida de bala en la nuca. La policía creyó, por su posición de rodilla y por estar boca abajo con la cara en el suelo, que posiblemente se había visto obligada a mostrar sumisión a su asesino, tal vez incluso a rogar por su vida. El asesino había sacado $10 de su billetera, junto con algunas tarjetas de crédito, y le había quitado las gafas, pero le había dejado las joyas. Fue el primer crimen en Tamalpais. Algunos testigos describieron a 2 hombres solitarios, uno rubio y con un comportamiento bastante extraño, y el otro que vestía una chaqueta azul oscuro con capucha, de unos 35 años más o menos los dos. Más tarde la autopsia mostró que a Edda le habían disparado una vez con una pistola del calibre 44, y parecía una ejecución. Sin embargo, ella no había tenido relaciones sexuales con el atacante, por lo que el motivo de este impensable ataque seguía siendo un misterio. Nadie que conociera a Edda podría pensar que alguien quisiera hacerle daño. En la escena del crimen había poca evidencia en el área para ayudar a la policía a rastrear al asesino, por lo que el crimen quedó sin resolverse. Según los expertos forenses, fue asesinada al estilo ejecución, con un disparo en la cabeza mientras estaba arrodillada, posiblemente mientras suplicaba por su vida. Generó pánico en el lugar, sobre todo en las personas que usaban el parque, pero después de un tiempo las cosas volvieron a la normalidad. El crimen de Edda Kane ganaría un estatus diferente, más que un simple homicidio aislado sin resolver. Se convertiría en el primero de muchos más por venir. No fue hasta la primavera del año siguiente que ocurriría otro incidente violento. El 7 de marzo de 1980, Barbara Schwartz, de 23 años, fue de excursión al parque. Saliendo con su perro, la joven, que era panadera, tampoco regresó a casa ese día. Su cuerpo fue recuperado un día después en un sendero estrecho y sin pavimentar. La habían apuñalado repetidamente en el pecho, mientras estaba arrodillada en el suelo. El cuerpo fue encontrado en el mismo parque donde mataron a Edda Kane. Esta vez el asesino había utilizado un cuchillo en vez de una pistola, y todas sus heridas habían sido en el pecho. Pero hubo un testigo que lo vio todo, y fue este testigo una mujer excursionista quien condujo a los guardabosques a la escena del crimen. Esta mujer excursionista pudo observar a través de los árboles como un hombre delgado y atlético, de unos 25 años más o menos, se acercaba a Barbara Schwartz, mientras que su perro ladraba. Tenía la nariz aguileña y el pelo oscuro, y calzaba botas de montaña. Para su sorpresa, de repente la excursionista contempló cómo este sujeto comenzó a apuñalar a Barbara brutalmente con un cuchillo. Lucharon durante casi un minuto y luego él huyó cuando Barbara cayó al suelo. La testigo corrió en busca de ayuda, por lo que la escena del crimen se procesó rápidamente y se redactó un informe de la testigo. La policía encontró un par de gafas manchadas de sangre que creían pudieran ser del asesino. La descripción de la testigo resultó ser tremendamente errónea en todos los aspectos, algo que la propia testigo admitiría más tarde, y conduciría a errores en la propia investigación durante algún tiempo. Por ejemplo, había otros excursionistas que ese día estaban por la zona y afirmaban haber visto a un hombre solitario, con gafas, que parecía tener alrededor de unos 40 años. Llevaba un impermeable aunque no llovía, pero nadie lo sabía en ese momento. Este hombre probablemente sería el asesino de Barbara. El forense en la autopsia contó con 12 heridas separadas en su pecho. También dijo que su atacante habría usado un cuchillo de al menos 10 pulgadas. Unos días después unos niños jugaban por el lugar. Corrían, se escondían y jugaban entre ellos, hasta que uno de ellos se topó con un cuchillo cubierto de sangre. Cuando acudieron los policías resultó ser la escena del crimen. El cuchillo resultó haber sido comprado en una cadena de supermercados, pero no se pudo precisar su ubicación. Y os preguntaréis, ¿y las huellas dactilares? Bien, pues desafortunadamente, un reportero de televisión lo estuvo tocando y borró las huellas dactilares. Las gafas bifocales por los cristales que combinan dos graduaciones diferentes, para la visión de cerca y de lejos, encontradas cerca de Barbara resultaron ser un problema de la prisión. Así que los investigadores revisaron las listas de convictos liberados recientemente, especialmente aquellos con antecedentes por delitos sexuales que se parecían al boceto que un artista de la policía había hecho a partir del informe del testigo. En este punto la oficina del FBI con sede en San Francisco se involucró, junto con otras agencias. Pero la investigación no daba buenas pistas. De hecho, la policía en otra jurisdicción interrogó a un hombre esa noche que afirmaba haber sido herido en un ataque detrás de una tienda de conveniencia, pero la policía de San Francisco, al no tener acceso al boletín de todos los puntos del condado de Marin, no supieron sumar 2 más 2. Aunque no era su culpa, se olvidaron de descubrir que había habido un robo en una tienda de conveniencia. Con ninguna prueba en la mano y con múltiples descripciones de los testigos, la policía estaba igual que al principio, sin nada. Y el asesino seguía libre. Una vez más pasaron unos meses de silencio, y luego otra joven entró sola al parque con la intención de salir a correr. Aunque la gente tenía miedo de estar en zonas arboladas, a raíz de los 2 crímenes anteriores, pero había mucha otra gente que quería demostrar que los parques eran ciertamente seguros. Pronto aprenderían de maneras diferentes, que estaban equivocados. Annie Evelyn Anderson, de 26 años y ex voluntaria de los cuerpos de paz, fue vista por varias personas el 15 de octubre de ese mismo año de 1980, al final de un largo fin de semana del Día de la Raza. El cuidador del parque recordó haber visto a Annie Anderson sentada sola en el anfiteatro de 5.000 asientos, para ver la puesta de sol. El mismo cuidador del parque le advirtió del peligro potencial de estar sola al anochecer en el parque, pero decidió no seguir molestándola y se fue. El mismo guarda del parque dijo haber visto más tarde. Ese mismo día, antes de ver a Annie, dijo haber visto a un hombre de alrededor de unos 50 años merodeando por el parque. Otras personas que estaban ese día en el parque afirmaron haber visto a Annie cerca del área donde Edda Kane había sido asesinada un año antes. Luego aparentemente fue atacada, una presa fácil, según todos los informes. A ella también le habían disparado con una sola bala, esta vez desde una pistola del calibre 38. Que le había atravesado el lado derecho de la cabeza. Pero en este crimen hubo algo diferente que en los otros anteriores. Annie tuvo relaciones sexuales sin consentimiento y su asesino le permitió vestirse de nuevo. Le faltaba el pendiente derecho y la habían apoyado boca arriba, contra una roca, por lo que podría haber sido obligada a arrodillarse también antes de ser asesinada. Lo que la policía aún ignoraba es que ese mismo fin de semana hubo otras 2 víctimas, pero solamente encontraron a Annie. Los crímenes de Mark McDermott. No muy lejos, un doble homicidio en la misma época proporcionaría una pista tentativa sobre un sospechoso. En una casa no muy lejos del monte Tamalpais, el 16 de octubre de 1980, 2 personas fueron encontradas muertas a tiros. Según los registros judiciales, esto es lo que ocurrió. Mark McDermott, de 35 años, y su hermano, Edwin, de 40, ambos vivían en Mill Valley con su madre, Ellen McDermott, de 75 años. Aproximadamente a las 8:30 de la tarde los agentes del alguacil entraron a la fuerza en la casa, respondiendo a una denuncia de un amigo preocupado, quien se supo que era Edwin. Llevaba muerto cerca de 12 horas más o menos, y tenía varios impactos de bala en la cabeza y el tórax. En un dormitorio cerrado con llaves se encontraba el cuerpo de una anciana. Ellen estaba recostada en la cama y cubierta con una manta. El cuerpo presentaba un solo disparo de bala detrás de la oreja izquierda, lo que en un primer momento llegó a hacer creer a los investigadores que estos crímenes podrían tener relación. con los del parque Tamalpais. Esparcidos por el suelo había 8 casquillos del calibre 22. 5 cerca del cuerpo de Edwin, 1 en la sala de estar cerca de la puerta del dormitorio de Ellen, 1 detrás de una estantería entre los dormitorios de Edwin y Ellen, y otro casquillo en el dormitorio de Edwin. Los agentes dentro de la casa con pistola en mano, observaban a su alrededor. Algo le llamó la atención a uno de ellos, un agente observó una pequeña puerta cerrada con candado. Rompieron el candado y observaron que la puerta descendía a un sótano. Después de haber abierto la puerta encontraron una nota clavada en el lado interior de la puerta, que decía que para cuando fuera descubierta la nota, por el lector, ya sería demasiado tarde. El autor se encontraría en las noticias o en una fosa. La nota estaba firmada por señor Odio. Los policías se miraron entre ellos estupefactos y continuaron descendiendo hacia el sótano. El sótano era un lugar apestoso y sucio. Había sido el dormitorio de Mark McDermott. Parecía que por fin habían encontrado al asesino. Todo parecía coincidir, parecía un sospechoso probable, ya que había casquillos del calibre 38 esparcido por su habitación, junto con 3 cartuchos reales de munición del calibre 22 y fundas en los tobillos para una pistola y un cuchillo. Las muestras del líquido del humor vítreo de los ojos de las víctimas sugerían que ambas muertes habían ocurrido 3 o 4 días antes desde que llegaran los agentes. A los pocos días los periódicos locales, el alguacil del condado de Marin y otros miembros de su personal, recibieron cartas de un individuo que se atribuía la responsabilidad. Un experto en caligrafía testificó que el autor de estas cartas, afirmó que no sería capturado con vida. Claramente el asesino estaba siguiendo la cobertura de las noticias, por lo que la policía ideó un plan para traerlo. La policía le indicó al asesino que si se rendía, lo tratarían de manera justa. Publicaron una carta dirigida a Mark, dándole un número de teléfono. Esa misma noche una persona que se identificó como Mark McDermott llamó al número. El 24 de octubre sonaba el teléfono. Al otro lado Mark McDermott dijo que consideraría entregarse, pero que primero tenía algunas cosas que hacer. Volvió a llamar 3 días después, describiendo detalles sobre los crímenes. Dijo que había tratado de matar a su madre y a su hermano rápidamente, pero calculó mal con Edwin y tuvo que dispararle 5 o 6 veces. El motivo era evitar que Edwin lastimara a otros y evitar que su madre se diera cuenta que había matado a su hermano Edwin. Mark McDermott se entregó al día siguiente. Cuando se acercó a la policía, McDermott llevaba un cinturón con un revólver calibre 38. También tenía un juego de esposas y cargadores. En su automóvil había una pistola del calibre 22, una escopeta del calibre 12, municiones, una caja de metal que contenía numerosas jeringas hipodérmicas y algunos frascos de insulina, ya que Mark tenía diabetes. Cuando se completó la investigación, la policía pensó que tenía una buena idea de la historia. Edwin tenía un historial de comportamientos extraños y fue diagnosticado con esquizofrenia. Mark les dijo a la policía que Edwin se había deteriorado rápidamente, y se refería a él despectivamente como eso, o esa cosa. En una o más ocasiones durante un periodo aproximado de 6 meses anterior a los crímenes, le había confiado a un amigo de manera abatida que no sabía qué iba a ser de Edwin cuando su madre faltara, y que algún día él tendría que sacar eso de su miseria. McDermott había tomado prestadas las armas que usó en los homicidios y luego se preparó para huir durante varios meses. En su defensa dijo que había actuado porque estaba mal de la cabeza e indicó que al igual que su hermano y su madre, también padecía esquizofrenia. Esto se pudo comprobar y era cierto que Edwin tenía esquizofrenia y su madre también. Y también era cierto que Edwin había sufrido varios trastornos y desmayos. Sin embargo, el jurado encontró a Mark McDermott culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a pena de muerte. Sin embargo, su participación potencial en los crímenes en los senderos se resolvió rápidamente. Ninguna de sus armas coincidían con las balas utilizadas en las 2 víctimas que habían recibido disparos. Y lo que era más revelador, después de que Mark McDermott ya estaba bajo custodia, los crímenes continuaron. La policía creía que uno de los hermanos McDermott sería el asesino de los senderos. Tal vez Edwin, que ya estaba muerto, y si no Mark, creían que tenían el caso cerrado. Pero cuando los crímenes continuaron, cuando Mark ya estaba detenido, la policía se dio cuenta de que estaban como al principio otra vez. Mark McDermott no era el asesino de los senderos, el asesino seguía libre y había tenido mucho tiempo para pensar. El siguiente descubrimiento fue horrible. A finales del mes de noviembre, quedó claro que el asesino había estado más ocupado de lo que la policía creía. Se encontraron 4 cuerpos en un mismo día y las víctimas parecían haber sido asesinadas en parejas, 2 recientemente y 2 al menos 6 semanas antes. Carpenter había reclamado otra víctima, Shauna May, violándola y matándola y dejándola cerca del cuerpo de otra víctima, Diana O'Connell. Una búsqueda adicional descubrió otros dos cuerpos de una pareja asesinada, Rick Stowers y Cindy Morland. La gente empezó a darse cuenta de que había un depredador activo en la zona y se les advirtió que se mantuvieran alejados de los senderos naturales. En el caso de Shauna May había quedado en encontrarse con sus amigos el 28 de noviembre en el Parque Nacional de la Costa de Point Reyes para ir de excursión. Este parque estaba a unos pocos kilómetros al norte de San Francisco y aún no se había convertido en el escenario de la matanza. Cuando Shauna no se presentó a la quedada con sus amigos, alertaron a los trabajadores del parque. Pasaron 2 días antes de que encontraran su cuerpo desnudo. La habían atado con alambre. Le habían disparado 3 veces en la cabeza y la habían empujado a una zanja poco profunda. La autopsia revelaría más tarde que tuvo relaciones sexuales sin consentimiento. Muy cerca, casi tocándose, estaba el cuerpo de otra joven, Diana O'Connell, de 22 años. Ella también había desaparecido mientras caminaba con amigos. Increíblemente, nadie vio salir del sendero del grupo a Diana. Las dos víctimas yacían juntas, boca abajo. Parecía que Diana había recibido un disparo en la cabeza y había sido asesinada al mismo tiempo que Shauna May, ya que otro excursionista había escuchado 4 disparos por esa zona a media tarde. Su ropa había sido apilada en sus mochilas y un par de bragas estaban metidas en la boca de Diana. La habían estrangulado con alambre y había tenido relaciones sexuales sin consentimiento. La policía asumió que el asesino habría vigilado a las mujeres y habría esperado a que se separaran. Cuando lo hicieron, interrumpido a una de estas mujeres en su caminata con la intención de violarla, y que la otra mujer, escuchando los gritos de socorro, acudió al lugar. Como testigo, ella también tenía que ser eliminada. Una investigación posterior indicó que no se conocían, pero esos días resultaron ser peor de lo que nadie había previsto. Durante la búsqueda se descubrieron 2 cuerpos más a solo medio kilómetro de distancia, y ambas víctimas habían recibido un disparo en la cabeza. Por primera vez una víctima fue un hombre. Fueron identificados como Richard Stowers, de 19 años, y Cynthia Morland, de 18. Se habían comprometido para casarse y habían ido de excursión juntos a mediados de octubre. Cabe destacar que el cuerpo de esta pareja se encontró antes que el de Shauna May y Diana O'Connell. Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en una zona la cual, según los informes, Cynthia conocía muy bien. Una autopsia colocó la hora de su muerte solo unos días antes que la de Annie Anderson. La policía pensó que tal vez había 2 depredadores deambulando en el área, o quizás la misma persona había ido a buscar víctimas en 2 parques diferentes. El análisis balístico había confirmado que el asesino de Annie Anderson también había disparado a May O'Connell. Había un gran depredador sumamente peligroso y parecía estar jugando con ellos. Se advirtió a los excursionistas que no caminaran solos por ambos parques, aunque estar con otra persona no había ayudado a Stowers y Morland. Las personas que amaban los senderos naturales tuvieron que cambiar de lugares o se quedaron en casa hasta que se resolvieran los crímenes. El invierno pasó sin más contratiempos. En 1980 la policía del área de la Bahía de San Francisco solicitó la ayuda del FBI para la ruta de crímenes que habían ocurrido en los senderos. Para ese momento la prensa ya había apodado al delincuente como el asesino del camino o el asesino de los senderos. Mientras el pánico se apoderaba de las zonas de acampada del norte de California, los medios de comunicación se entregaron a especulaciones que vinculaban al sádico asesino del sendero con el asesino del Zodíaco, otro asesino en serie, todavía prófugo, responsable de 7 crímenes a finales de los años 60. Los detectives de homicidios no habían vinculado al Zodíaco con ningún delito documentado desde 1969, y ahora la prensa comenzó a especular sobre su regreso, tal vez después de cumplir una condena en prisión o en un sanatorio. Sin embargo, a diferencia del Zodíaco, el esquivo asesino del camino no sintió la necesidad de burlarse de la policía con cartas burlonas. Estaba satisfecho de dejar que sus acciones hablaran alto y claro. Al agente especial Roy Hazelwood le tocó la solicitud para investigar los crímenes del asesino. Roy, experto en delitos sexuales, había publicado un artículo ese año sobre los crímenes que implican la lujuria, estableciendo las diferentes distinciones entre los asesinos organizados y desorganizados. Roy creía que el sexo no consensuado generalmente estaba motivado por la agresión, el sexo o el poder de dominar a una persona. Hazelwood veía a los delincuentes sexuales como impulsivos o ritualistas. Los delincuentes impulsivos eran oportunistas y en general de menor inteligencia y medios económicos, y su comportamiento sexual a menudo servía para satisfacer necesidades de poder o ira. Los delincuentes ritualistas, por otro lado, Se entregaban a comportamientos compulsivos que satisfacen una necesidad psicológica específica. Los investigadores John Douglas y Roy Hazelwood formaron parte de la primera generación de perfiladores del FBI, un grupo de élite de agentes cuidadosamente seleccionados. Ellos crearían la idea básica de un perfil criminal para adquirir un cuerpo de información que revelara un patrón común para una descripción general de un sujeto desconocido, patrones como posible empleo, estado civil, estado mental y rasgos de personalidad. Los movimientos en los crímenes del asesino fueron estudiados y mapeados. Los investigadores se pusieron manos a la obra. Douglas fue a San Francisco para examinar los datos de la escena del crimen y las fotos del caso, y dijo que el asesino estaría familiarizado con el área. Por lo tanto podría ser un hombre de la localidad, pero era tímido, solitario, y podría tener un impedimento del habla. Al contrario de lo que habían sugerido algunos psicólogos locales, que describieron al delincuente como encantador, sofisticado y bien parecido, Douglas pensó que se sentiría inseguro de sí mismo en situaciones sociales. Eligió víctimas de oportunidad en lugar de preferir un cierto tipo de víctima. Era blanco, inteligente, obrero y había pasado un tiempo en la cárcel. Al principio muchos detectives dudaron del perfil criminológico. El hecho de que Douglas fuera tan específico en el detalle de que el asesino tenía un impedimento al hablar, provocó muchas dudas entre los investigadores miembros del grupo de trabajo. Cabe destacar que Douglas es el investigador que sale en la serie Mindhunters, y aunque ya era respetado por sus compañeros de profesión por ser un gran investigador, se preguntaban cómo Douglas podía saber algo así. Douglas explicó que las áreas de matanzas aisladas, y el método de acercamiento y el hecho de que el asesino no se acercaba a sus víctimas en una situación social, por ejemplo teniendo una conversación o al atraer a las víctimas, indicaba cierto grado de timidez o vergüenza. Douglas dijo: tiene algún tipo de defecto que realmente le molesta. El perfil creado del asesino no ofrecía nada que pudiera llamarse una pista viable. La policía seguía igual, tenían un tipo que recorría las áreas más espesas de las rutas del senderismo, al acecho de posibles víctimas. Con las muchas millas de senderos alrededor de San Francisco no había mucho que pudieran hacer. Pero el 29 de marzo de 1981, el asesino volvió a atacar, esta vez en el parque estatal Henry Cowell. Tendió una emboscada a los excursionistas Steven Haertle y Helen Jansen, blandiendo una .38 y anunciando a la mujer que tenía la intención de violarla. Cuando ella le advirtió que se alejara, el pistolero abrió fuego hacia los dos, matando a Helen Jansen directamente y dejando al joven Haertle por muerto, sobreviviendo a las heridas que le desgarraron el cuello, una mano y un ojo. El único superviviente se arrastró en busca de ayuda. El parque estatal Henry Cowell, donde ocurrió este hecho, estaba cerca de Santa Cruz, otra ciudad que había sufrido una serie de asesinatos a principios de los años 1970. Edmund Kemper, John Lindley Fracher y Herbert Malin, de los cuales hablaremos en próximos vídeos, ya habían matado allí casi al mismo tiempo. Fracher apuntaba a una familia, Kemper mataba a estudiantes y Malin imaginaba que tenía que eliminar los sacrificios para proteger al estado de un terremoto. Sin embargo, había pasado casi una década desde que todo eso sucedió y los tres delincuentes estaban a salvo tras las rejas. Stephen Haertle había estado lo suficientemente cerca como para ofrecer a los detectives de homicidios una descripción de los dientes amarillos y torcidos del asesino. Stephen Haertle describiría más tarde lo que había sucedido, ya que logró sobrevivir al ataque. Narraría más tarde a la policía el trágico suceso. Iban caminando por el parque, y un hombre se acercó a ellos, dijo, no muy lejos de una plataforma de observación y tenía una pistola en la mano. Se acercó más y los amenazó con ella, y le dijo a Jansen que le permitiera violarla. Ella se negó y Haertle le rogó al hombre que los dejara ir. Pero el extraño levantó su arma a punto y frente a Haertle le disparó a Jansen a quemarropa, dos veces, en la cabeza y una vez en el hombro. Steve Haertle estaba horrorizado pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando el extraño también le disparó. Sin embargo, las balas le atravesaron el cuello y milagrosamente no murió. Tras la publicación de la descripción, otros excursionistas dijeron a la policía que habían visto a un hombre parecido al pistolero en un automóvil extranjero rojo de último modelo. A pesar de las nuevas e importantes pistas, la policía tenía motivos para preocuparse. Según todas las apariencias, la publicidad había hecho que su hombre cambiara su terreno de caza y su arma. Todas las demás víctimas de disparos habían sido asesinadas con una .45, y si la pistola se destruía o se perdía, una gran parte de su caso bien podría esfumarse. El hombre huyó de la zona mientras Haertle pedía ayuda a otros excursionistas. Obviamente estaba en una posición perfecta para ofrecer a la policía una descripción de este atacante, aunque el trauma relacionado con las armas a menudo interfiere con la memoria. Esteve recordaba los dientes amarillos y torcidos del hombre y pensó que tendría unos 50 años y se estaba quedando calvo. Llevaba una mochila y llevaba gafas oscuras, además de una chaqueta dorada con letras en la espalda y una gorra de béisbol. Además, había hablado con frases rápidas e imponentes. Esteve estimó que tenía una estatura media alta entre de altura y pesaba alrededor de unos 70-80 kilos. Además de lo que dijo a Haertle, otras personas también informaron de que habían visto a un hombre en el mirador corriendo tras los disparos y alejándose en un coche rojo de marca extranjera. Una niña pensó que era un Fiat. El Post Standard indicó que en total hubo 7 testigos que denunciaron al hombre a la policía. La descripción física resultante difería notablemente de la del asesino del condado de Marin, pero no del modus operandi, por mucho que la policía necesite confiar en los testigos presenciales. También sabe que la memoria es complicada y que muchas personas que creen en lo que han visto están equivocadas. Aproximadamente el 80% de las personas exoneradas en los últimos años que cumplieron condena en prisión pueden dar fe de los errores. Un hombre incluso tuvo 5 testigos que dieron testimonios erróneos que lo vinculaban con un asesinato. Sin embargo, los investigadores lograron obtener algunas buenas impresiones de huellas de zapatos, de modo que si desarrollaban un sospechoso, podían comparar su talla de zapato, y tal vez incluso sus zapatos, si no los arrojaba. Con las impresiones, publicaron el dibujo compuesto en varios periódicos, tanto para alertar a la gente sobre el aspecto de esta persona peligrosa como para obtener nuevas pistas de los residentes que pudieran conocerlo. Solo 4 días después, una mujer llamó para describir a un hombre que se parecía a la foto. Había estado en un crucero a Japón unos 26 años antes y se había enfrentado a un joven llamado David Carpenter, sobrecargo de ese crucero, que había estado molestando a su hija con un comportamiento inapropiado. Recordó que había tartamudeado, el impedimento del habla que Douglas había sugerido, y tenía prueba de su nombre donde había firmado el libro de su hija. La policía lo investigó, pero había muchos hombres en el norte de California llamados David Carpenter. Mientras avanzaban con su investigación, el asesino estaba leyendo el periódico. Decidió que era hora de dejarse barba. También había encontrado una manera de atraer a otra joven a su red. Sin embargo, esta vez mató mucho más cerca de casa, lo que llevó a la policía directamente hacia él. Ya sea estúpido o arrogante, cometió otro error y, aunque la policía se benefició, una bonita rubia fue la víctima. El amigo de confianza. El 2 de mayo, Heather Roxanskas, de 20 años, le dijo a su novio que iba a ver a David Carpenter por un auto usado. Supuestamente un amigo de Carpenter lo estaba vendiendo y él la iba a ayudar a comprarlo. Ella era estudiante en Icano Quick Print, donde Carpenter enseñaba a la gente a utilizar máquinas tipográficas por ordenador y, en ocasiones, la llevaba a casa en un coche de la empresa. Ella había mencionado que quería un coche propio, así que él le habló de esta oportunidad. Incluso se ofreció a prestarle la cantidad que aún no tuviera. De hecho, él la presionó tanto con incentivos adicionales que ella finalmente cedió y accedió a ir a verlo. Antes de irse, le dio a su novio, Dan Pingel, pero ella no regresó entonces, ni horas más tarde, por lo que Pingel fue a buscarla y se enfrentó a Carpenter. Fingió que nunca se habían conectado esa mañana. Ahora frenético, Pingel alertó a la policía. Sabía que Carpenter le había ordenado a Heather que no le dijera a nadie a dónde iba y que trajera $400 por el auto. Ella había estado en una posición vulnerable e incluso había expresado cierta preocupación por ir. La desaparición de Heather volvió a mencionar el nombre de Carpenter, ya identificado como parecido al dibujo compuesto. Esa fue una coincidencia demasiado grande, aunque no se había encontrado ningún cuerpo. Heather tenía aproximadamente la edad adecuada para posiblemente haberse convertido en una víctima como las que mueren en las rutas de senderismo. La policía revisó los registros y encontró al oficial de libertad condicional de Carpenter, Richard Wood. Mientras escuchaba sus preocupaciones, empezó a sumar cosas. Gray Smith registra su impresión visceral de que Carpenter podría ser el asesino que la policía estaba buscando. La policía ahora se enteró de que Carpenter no había aparecido en los registros de los reclusos liberados, cuando buscaron inicialmente, debido a un tecnicismo. California lo había liberado para cumplir una sentencia federal, explica Douglas, y mientras estaba libre, técnicamente estaba bajo custodia federal. Si no fuera por esto, es posible que lo hubieran señalado mucho antes. Wood pensó que debían vigilar a Carpenter e hizo lo que pudo para facilitarles el acceso a él. Los detectives lo entrevistaron sobre Heather y pensaron que se parecía a la persona vista en los sitios de Trailside Murders. También se enteraron de que era un delincuente sexual habitual, otro elemento que no está completamente documentado en sus registros. El grupo de trabajo formado por varias agencias se puso en marcha para empezar a seguirlo. Por favor, no me lastimes. El FBI, junto con las autoridades locales, instaló una camioneta de vigilancia fuera de la casa en 36 Sussex Street en San Francisco, donde David Joseph Carpenter, de 51 años, vivía con sus padres ancianos. También lo seguían a los lugares a los que iba, especialmente cuando se asociaba con otros delincuentes. Gray Smith incluye varias fotos de un vídeo cuando lo pillaron caminando con una bolsa de compras en la mano. Se acercaron a él con cuidado, hablando en tono suave para no alarmarlo ni inspirarlo a alcanzar lo que había en la bolsa. Al principio parecía confundido, pero pronto insistió en conseguir un abogado. En ese momento, los agentes le dijeron que estaba detenido. «Por favor, no me hagas daño», suplicó. En el coche de Carpenter, un Fiat rojo con el tubo de escape doblado, como lo describen los testigos, la policía encontró libros sobre rutas de senderismo locales, junto con muchos más mapas de este tipo en su casa, más de 60 en total. También localizaron al exprometido de Carpenter, ¿quién les dijo que Carpenter había perdido su chaqueta dorada en la época del asesinato de Hansen? Dijo que lo habían robado, aunque a ella eso le pareció improbable. Este testimonio demostró que al menos en aquel momento tenía una chaqueta dorada, lo que lo sitúa circunstancialmente en el lugar del asesinato de Hansen y Haertle. Por lo tanto, Carpenter conducía un automóvil similar al descrito por la víctima sobreviviente. Tenía el mismo optometrista que otra víctima. Tenía el tipo de ropa distintivo adecuado y tenía antecedentes por delitos sexuales violentos. También sufría ataques de ira explosiva y recientemente había intentado cambiar su look, con un tipo diferente de montura para sus gafas. Además, varios testigos lo habían reconocido como el hombre que se encontraba en la zona del ataque. La policía lo puso en fila e invitó a participar a todos los que habían presentado una denuncia. Steve Haertle acudió a la comisaría para soportar el calvario de volver a ver al hombre que le había disparado y matado a su novia. A pesar de que la barba recién crecida ocultaba el rostro de Carpenter, Steve rápidamente lo señaló como el perpetrador. El Post Standard indicó que 6 de los 7 testigos hicieron lo mismo, aunque varios no estaban del todo seguros. Gray Smith dice que 3 no pudieron hacer la identificación. También se organizó una fila de autos y los testigos identificaron el Fiat. Carpenter fue acusado formalmente de asesinato e intento de asesinato en Santa Cruz. En su comparecencia, el rostro de Carpenter se contrajo y su cabeza sacudió mientras luchaba por responder. Finalmente logró pronunciar un sí, después de varios segundos. El 15 de mayo de 1981, los periódicos publicaron las historias sobre Carpenter, el supuesto asesino del sendero. En una conferencia de prensa, los funcionarios reiteraron que creían que el asesino de 8 personas había torturado psicológicamente a sus víctimas primero. Luego, el domingo, 24 de mayo se encontraron restos descompuestos de una mujer en Big Basin de Edwards Park. Al parecer, su asesino había tratado de esconder su cuerpo bajo mucha maleza. Le había quitado la ropa y se había llevado todo menos un pendiente, algo similar a un asesinato anterior. Un análisis del trabajo dental indicó que habían encontrado a Heather Roxanskas. La habían violado y le habían disparado en el ojo con una pistola 38. Eso hizo 9 muertos. El hombre detrás del depredador. El 27 de mayo, el Syracuse Herald Journal señaló que el fiscal de distrito del condado de Marin, Jerry Herman, iba a presentar cargos contra Carpenter por 5 asesinatos más, todos vinculados mediante análisis balísticos a las armas de Carpenter, y tenía la esperanza de que aparecieran pruebas en al menos otro asesinato. No iba a presentar cargos por los asesinatos de Barbara Schwartz o Edda Kane, ya que faltaban pruebas. Uno de ellos había sido apuñalado con un cuchillo del que no había huellas utilizables y el otro asesinado con otra pistola, que no había sido encontrada. Aún así, la oficina continuaría investigando. Por extraño que parezca, la NY indican que Carpenter había sido sospechoso durante un tiempo de los asesinatos de Zodíaco, pero su letra y sus huellas dactilares lo habían absuelto. Algunas personas lo recuerdan en un momento dado afirmando ser el Zodíaco. Sus antecedentes estaban siendo examinados minuciosamente. El 16 de junio de 1981, en el parque estatal Castle Rock, unos escaladores se encontraron con un hueso de la mandíbula. A instancias de conocidos, lo trajeron y la policía lo envió para su análisis. Parciales de una estudiante de secundaria de 17 años, Anna Kelly Menjivar, desaparecida desde el 28 de diciembre del año anterior. Mucha gente sospechaba que Carpenter tenía algo que ver con su desaparición. Había trabajado a tiempo parcial en el banco del que Carpenter era cliente y él a menudo conversaba con ella. La gente tenía la impresión de que ella era la razón por la que él vino al banco. Pero las pruebas en su contra eran escasas. Ni siquiera se pudo establecer la causa de la muerte. Sin embargo, se podrían procesar otros casos, y tal vez eso se convirtiera en algún tipo de justicia para la joven Anna. Carpenter fue acusado formalmente de los 5 asesinatos del condado de Marin de Ann Anderson, Diana O'Connell, Shauna May, Cindy Morland y Rick Stowers, 2 violaciones y un intento de violación. La policía había recuperado la 38 que le había dado a un amigo, un ladrón de bancos que no quería participar en la protección de un asesino y que sospechaba que Carpenter le estaba tendiendo una trampa, y ahora tenían todo lo que necesitaban para seguir adelante con una fuerte batalla. El primer juicio. Carpenter insistió en que era inocente y continuó haciéndolo durante 2 juicios. Su primer juicio fue por los asesinatos de Heather Roxanskas y Helen Jansen, y el intento de asesinato de Steven Haertle. Comenzó el 11 de octubre de 1983. El juez nombró un jurado para decidir su culpabilidad y un segundo para decidir la pena en caso de condena. Junto con los suplentes, esto generó un grupo sustancial de personas a las que los abogados debían dirigirse. Fueron necesarias muchas semanas de guardia antes de que el fiscal de distrito Art Danner pudiera presentar su argumento inicial en mayo, que se centró en los testigos presenciales y las pruebas balísticas. El arma de Carpenter se había relacionado con cada uno de los asesinatos, y el testimonio de Steven Haertle, que identificó a Carpenter como el atacante que le disparó y mató a su novia, fue convincente. No fue una sorpresa que después de 6 semanas de testimonios, el jurado integrado por 8 mujeres y 4 hombres deliberó durante 8 horas a lo largo de 2 días y medio, para llegar a su veredicto. El 6 de julio de 1984, David Carpenter fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato. El acusado calvo y con gafas no tuvo ninguna reacción visible. El abogado le restó importancia y dijo que Carpenter esperaba ser condenado y se había preparado para ello. También describió a su cliente ante la prensa como un desastre mental, admitiendo que era un asesino pero resistiéndose a la idea de que debería enfrentarse a la pena de muerte por ello. Sus crímenes habían sido impulsivos, no planeados, y no había podido para controlarse a sí mismo. Sin embargo, ningún testimonio psicológico había convencido al jurado de que los padres abusivos fueran enteramente responsables del desarrollo de este asesino hacia tal crueldad. El segundo jurado encontró 3 circunstancias especiales que justificaban la pena de muerte: cometer asesinatos múltiples, cometer durante una violación y estar al acecho. Carpenter iba a ser condenado a muerte mediante ejecución en la cámara de gas de San Quintín, pero el tribunal no había terminado con él. Tenía un segundo juicio próximamente por los asesinatos del condado de Marin, aunque se retrasaría varios años debido a disputas legales. Y este juicio tendría un fallo inesperado y desalentador. El segundo juicio comenzó en San Diego el 5 de enero de 1988. El fiscal adjunto John Posey tenía un trabajo enorme por delante en su primer caso de pena de muerte, con más de 60 testigos, pero se había preparado durante mucho tiempo para la tarea. Los abogados de Carpenter fueron los defensores públicos Frank Cox y Steve Berlin. A diferencia del juicio de Los Ángeles, en el que la defensa había ofrecido pocos testigos, la lista de testigos de Carpenter esta vez superaba los 30 y él mismo testificaría. Hubo que esperar hasta el 10 de mayo, en un juicio que demostró una vez más que el arma de Carpenter fue la que disparó a las víctimas, y fue condenado por los 5 asesinatos. Había ofrecido coartadas cuidadosamente construidas, pero los fiscales demostraron que su documentación había sido alterada o que se había equivocado en algunas de sus fechas. Durante 7 días, Carpenter estuvo en el estrado. Aunque parecía tranquilo y preparado, leyendo su calendario y su colección de recibos, tartamudeaba de vez en cuando al describir a sus conocidos de prisión y sus diversas relaciones con mujeres. También detalló sus actividades durante la época de cada uno de los asesinatos de los que fue acusado. Aún así, también mostró su enojo y su naturaleza resbaladiza y simplista. No fue una sorpresa que, después de solo 7 horas, otro jurado recomendara también la pena de muerte para él, que el juez aceptó. Sin embargo, unos meses más tarde, la presidenta del jurado, Barbara Durham, reveló algo que podría haber marcado la diferencia. les dijo a sus amigos que había tenido conocimiento, o se enteró durante el juicio, de las condenas de Carpenter en Los Ángeles en 1984 por los asesinatos de Santa Cruz. Ella había ocultado este hecho durante el juicio. El juez Herbert Hoffman tuvo que considerar si anular el juicio y volver a juzgar a Carpenter. Como pensaba que las pruebas eran sólidas, fue una decisión difícil. El 21 de febrero de 1989, el juez Hoffman dictaminó que, si bien creía que Carpenter era ciertamente culpable de los crímenes, dado que un miembro del jurado se había referido ilegalmente a su condena anterior durante las discusiones, tenía que ordenar un nuevo juicio. No ocultó el hecho de que consideraba que esto era una parodia de la justicia, especialmente porque el juicio había sido costoso. En 1994, los fiscales estatales pidieron a la Corte Suprema de California en San Francisco que revocara esa decisión, ya que las pruebas de la culpabilidad de Carpenter eran abrumadoras. Sin embargo, el defensor público adjunto del Estado insistió en que el jurado había sido contaminado y que el juicio había sido esencialmente parcial e injusto. El 6 de marzo de 1995, el tribunal se negó a conceder a David Carpenter un nuevo juicio. El juez Armand Erabian afirmó que es prácticamente imposible guardar secretos en tales casos y creía que el conocimiento de la presidenta no había sesgado indebidamente al jurado. Por lo tanto, revocaron la decisión del juez Hoffman, probablemente sin demasiada decepción para él. En 1997, la Corte Suprema del Estado confirmó la pena de muerte por los asesinatos de Skars y Hansen, y el 29 de noviembre de 1999 también confirmó la pena de muerte impuesta a Carpenter en su segundo juicio. 6 de los 7 jueces estuvieron de acuerdo en que había tenido un juicio justo por los 5 asesinatos del condado de Marin y que había sido sentenciado adecuadamente. Hoy en día aún permanece en el corredor de la muerte en San Quintín, a la espera de apelaciones ante los tribunales federales. Si no estoy equivocado, tiene 94 años y su signo zodiacal es Tauro. Hasta el día de hoy, Carpenter sigue en el corredor de la muerte. Es el recluso con más años de servicio en la prisión estatal de San Quintín. Y así concluye nuestro viaje a través de la vida y los horrores de David Carpenter, el asesino del sendero. Si este vídeo te ha interesado y deseas seguir explorando temas relacionados con el crimen y la psicología criminal, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte mis futuros contenidos. Desde Enigma X le envío un fuerte abrazo, sean felices y hasta pronto, amigos.